Buenos días. Ah, bueno. A ver, repítalo un poquito más alto. Buenos días. Los de casa, buenos días. Bueno, me lo imagino. Vale. Lo primero, te respondo yo. Buenos días, Marta. Buenos días. Primero de todo, yo encantada y agradecida de estar en esta jornada. Muchas gracias por invitar al Calabacín Errante a compartir experiencias con mujeres tan comprometidas y también con hombres, con el patrimonio y tan magníficas profesionales. Agradecida de estar aquí, ¿por qué? Porque yo soy una pequeña calabacina. Una calabacina humilde, me van a permitir, y castellana, que nació hace 20 años y quiso bajarse de su mata y recorrer el mundo. Con su atillo, lleno de historias, cuentos, pinturas, hojas, estaribeles, cachivaches, recuerdos, imágenes y piedras, comenzó a caminar por los pueblos de Valladolid. Poco a poco, pasito a pasito y suave, suavecito, mira, es que soy la canción, suave, suavecito, llegó a recorrer todo Castilla, llegando incluso más allá de sus fronteras. La llaman el Calabacín Errante y sus andanzas son muchas. Durante todo este tiempo ha sido acompañada por amigos y amigas que han hecho el camino más alegre, enriquecedor, dulce y un poco canalla. Si puedo poner la... Si la tengo ya, perdón. Bien, ahí están mis compañeros. He conocido lugares maravillosos, patios de coles, pueblos increíbles, ciudades llenas de secretos, fiestas, mercados, bibliotecas, bosques y riberas. La calabacina ha coincidido con otros calabacines estupendos, con los que ha trabajado, inventado, compartido y celebrado. Y con un cocinero, ahí lo tenemos, el mejor, que le ha enseñado a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Aquí son mis compañeras, Irene, donde pone Rutas Naturales y Patrimonio Cultural, Ruth, la que está con su malabar, Juanje, nuestro cocinero y... hace vino también en Google. Yo haremos una lectura y Elisa. ¿Vale? Quiero que les den un aplauso, por favor, porque se lo merecen. Bueno, la calabacina, los calabacines, se levantan cada día con ganas de crear, viajar, transmitir, con el espíritu libre y una inmensa energía para aprender, buscar, rebuscar y conocer nuevos compañeros de viaje. Con el objetivo de difundir la cultura por medio de procesos de aprendizaje colectivos, llenos de color, donde los protagonistas son los niños y las niñas, las familias, el medio rural, cuanto más pequeño, mejor. Y el medio urbano, cuanto más barrio, mucho mejor. Donde crear, imaginar, inventar, charlar, intercambiar, jugar, investigar, ocupar. Quiero hacer señalar aquí lo de ocupar. ¿Por qué ocupar? Es una palabra ahora... que la escuchamos en todos los sitios. Ocupar en el sentido de que la ciudadanía se apropie de los lugares patrimoniales, que los sienta, que los, les dé vida, que les reconozca como suyos. Esa es nuestra visión de ocupar esos espacios patrimoniales. Saltar, interpretar, respetar, experimentar y pasarlo bien son la base para comprender nuestro mundo, amarlo y cuidarlo. Nuestra trayectoria abarca desde la organización de exposiciones de jóvenes artistas locales, la realización de trabajos de investigación y documentación etnográficos e históricos, la creación y escenificación de obras de teatro con marionetas, objetos, la organización de jornadas interculturales, arqueológicas y de acercamiento a la literatura infantil, talleres de arte, patrimonio artístico, histórico y archivística, visitas y rutas educativas a bienes de interés patrimonial y cultural y elaboración de materiales didácticos para escolares y educadores. Estamos formados por un equipo de profesionales de historia del arte, la educación, la historia, artes escénicas, escenografía, cocina, cultura gastronómica y desarrollo rural.
¿Esto qué nos permite? Pues preparar los contenidos y las formas de nuestros talleres desde una visión multidisciplinar, teniendo siempre presente las características de nuestros participantes y del lugar donde vamos a realizar las actividades. Hace apenas 3 años, 4 años, nos enteramos que lo que llevamos haciendo en tanto tiempo se llama educación patrimonial. ¿Cómo entendemos esta educación patrimonial? Pues una educación patrimonial basada en el intercambio de aprendizajes y experiencias, adaptada a las necesidades de los grupos, con un trabajo previo de documentación y de diseño de actividades serio profesional, que se traduce en actividades muy divertidas y 100% interactivas, destinadas con los colectivos con los que trabajamos son educación, educación especial, educación de adultos y público en general, y sobre todo con mucha alegría, vitalidad y sensibilidad. Utilizamos el cuento, que por cierto creo que ahora se llama storytelling, como herramienta educativa para transmitir conocimiento. Es una herramienta perfecta y muy completa para trabajar todas las áreas de aprendizaje y capacidades. Nuestros cuentos son propuestas 100% participativas e interactivas, a través del pequeño teatro, en pequeño formato y con la manipulación de objetos y muñecos. Llevamos a los más pequeños y al público familiar historias. ¿Qué historias? Pues, por ejemplo, a ver si les digo. Historias de Miguel Delibes. Ahí cerquita. Miguel Delibes tiene diferentes cuentos relacionados sobre todo con las aves. Y aquí tenemos a la grajilla. No sé si se ve mejor. Tenemos un mochuelo. Todo el material que utilizamos está hecho a mano. Todo. Mi gorro. Los muñecos son de lana cardada. Jugamos mucho con materiales encontrados, como este nido. No sé si le veis desde casa, Teresa. Todo lo que nos encontramos nos sirve. Huimos de los plásticos, de las tiendas de los chinos, de las fichas. Todo el mundo con las fichas. Entonces, imaginaros lo difícil que está siendo para nosotras en este momento de pandemia trabajar. Llevamos desde marzo paralizadas. Aquí tenéis otro ejemplo. Luego los podéis ver, los que estáis en sala. Os podéis acercar. Otro de los muñecos con los que trabajamos. Nos es muy difícil porque nosotros trabajamos en contacto físico con la gente y en los lugares. Entonces, a principios de marzo, todo el mundo nos decía, bueno, pues grabar vídeos y hacer propuestas online. Yo decía, perdón. Digo, primero, creo que para hacer esas propuestas con calidad tienes que saber. No todos somos profesionales de los audiovisuales. Tienes que saber, tienes que tener unos equipos técnicos. Y claro, nuestro objetivo no es ese. Porque nosotros, ayer cuando hablaba Camila, me reconocía muchísimo en ella. Porque ella hablaba, claro, de tocar, oler, manipular. Entonces, todo eso en este momento nos es muy, muy complicado. Pero bueno, también nos ha servido este tiempo de parón para replantearnos cosas, para revisar todo el trabajo de estos 20 años, para aprender, para contactar, para poder estar aquí. Entonces, bueno, siempre hay que buscar el lado positivo, ¿no? de las cosas. Los cuentos escenificados, aquí tenéis una imagen de Covarrubias, con los que participamos con el CIT, el Centro de Interpretación de Turismo, llevamos ya 8 años participando con ellos, y en una biblioteca de barrio. La biblioteca es un centro muy especial porque es una biblioteca creada por la Asociación de Vecinos en un barrio, digamos, conflictivo en Valladolid que se llama el Barrio España. Y está realizado íntegramente con libros donados. Libros donados. Entonces, tiene una serie de actividades muy interesantes en la que intentan involucrar a todo el mundo. Y bueno, pues está funcionando. Como bien sabéis, el tema del voluntariado al final siempre se queda en 2 o 3 manos. Pero bueno, ahí lo están intentando. Es un sitio del que me siento muy, muy orgullosa.
Vale, esta es nuestra caja con la que trabajamos los cuentos. Es una caja que se abre llena de misterios y de ahí es donde creamos las escenografías. En la diapositiva de la derecha podéis ver una intervención de un cuento sobre Conde Ansúrez, es decir, geopolítica pura y dura, de la repoblación de Valladolid en el Castillo de Portillo. Un lugar muy interesante al que también dan mucho uso con festivales, recreaciones, exposiciones. Un lugar muy interesante, está en Valladolid. Bien. Nuestra participación y colaboración en eventos culturales, junto con otras asociaciones, colectivos y profesionales del patrimonio, participación en congresos, jornadas, seminarios, en ARPA. En ARPA la primera vez que participamos fue muy divertido porque nos colamos directamente. Es decir, nosotros, la persona que organizaba ARPA en familia, ARPA es la Feria de Arte y Patrimonio de Castilla y León, organizada por la Junta de Castilla y León. Entonces, la persona que organizaba ARPA en familia, las actividades para los coles y para los peques, nos cedió un rinconcito para poder contar un cuento. Y allí nos metimos, sin programaciones ni nada, nos dejó el espacio, juntamos a 100 personas y claro, vino la tele y nos dijo, ¿y vosotras quién sois? Entonces les contamos un poco quién éramos, no entendíamos el patrimonio sin la parte más divertida, sobre todo si queremos captar al público más infantil, a los peques, y que eso se vaya transmitiendo de generación en generación. Es decir, nosotros lo que hacemos es un poco poner los cimientos, ¿no? Para que luego se vaya construyendo, ¿no? Ponemos un poco la base para que por lo menos las familias, los que tienen menos acceso a la cultura, al patrimonio, se acerquen y digan, oye, pues qué divertido es esto. No vaya al rollo que me están contando, no entiendo nada. Entonces, damos un poco la vuelta a la tortilla y es lo que hacemos. Entonces, bueno, esa forma de ocupar ARPA fue una gran oportunidad para nosotros, que además es cuando conocí a Bárbara, a España Nostra. También colaboramos con el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, con los que tenemos un convenio de colaboración para difundir lo que es la difusión educativa. El Archivo Municipal de Valladolid, un proyecto impresionante que Eduardo Pedruelo, el director, es decir, nos ha permitido también ocupar, entre comillas, ese espacio, y lo que hemos hecho durante 3 cursos escolares han sido los talleres y las vistas guiadas ligados a las exposiciones que ha tenido durante estos años el archivo municipal. Estamos muy orgullosas, porque aunque no nos gusta mucho hablar de cifras, pero solo en 2 cursos y medio, porque en marzo se paralizó todo, han pasado por nuestras manos 9.400 niños. Entonces, estamos muy, muy orgullosos de esa cifra, solo en el archivo municipal de Valladolid. Entonces, bueno, ahí estamos luchando por mantener esa actividad, de alguna manera, entre nosotros, que somos la empresa privada, y ellos, que es ¿no? una entidad pública, y nosotros seguimos ahí porque somos muy cabezonas y queremos dedicarnos a esto, a ver en qué quedan las cosas. En este momento tenemos 1.000 proyectos en la cabeza que intentamos sacar adelante. También hemos hecho trabajos para Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid, Fundación Miguel Delibes, con el Instituto Castellano Leones de la Lengua, de Burgos, y hemos trabajado en la red de bibliobuses de Valladolid, Segovia, Burgos, Soria, Palencia, con el Programa de Cultura Diversa de la Junta de Castilla y León, que nos parece fundamental también. Hemos estado en hospitales y en centros de educación especial y centros ocupacionales. Nos parece fundamental trabajar con aquellos que, por cualquier motivo, no tienen un acceso al 100% al patrimonio de la cultura. Es uno de los trabajos que más nos gusta. Bueno, todas estas colaboraciones nos enriquecen profesionalmente, nos permiten acercarnos a colectivos muy diferentes, crecer, ser mejores profesionales y, sobre todo, ser mejor personas. Siempre teniendo la educación patrimonial como marco de actuación. Aquí estamos en ARPA. Aquí, en esta foto, donde hay personas muy interesantes que luego dan el contacto a Bárbara para España Nostra, porque tenemos a Lucía Garrote,
desde la Fundación de Santa María Novedad, a Maritza Escribano, a José Bonilla de Soria, que en Soria hacen un, permítame, pedazo congreso de educación patrimonial desde la Facultad de Educación. Increíble. Mi compañera Ruth y bueno, ahí estoy yo. Este es nuestro pequeño estado, para que, pero bueno, nos salió gratis, que no es poco. Vale. Creemos que el derecho a la cultura asociado a la educación es la puerta para que la ciudadanía tenga acceso a su patrimonio. Este patrimonio es la base de toda sociedad y, por tanto, todos y todas debemos conocerlo, comprenderlo, respetarlo, mejorarlo y conservarlo, ya que son los hilos que nos unen con el pasado. Nos dan la suficiente visión y sensibilidad para crear un futuro sostenible, amable, respetuoso, intercultural e igualitario. La educación patrimonial, por medio de propuestas de acción e investigación educativa globales, transversales y divertidas, tienen que colaborar a crear ese futuro, respetando y entendiendo en todo momento nuestro pasado. Como son muchas las aventuras que hemos vivido y no les voy a aburrir contándoles todas nuestras andanzas, he elegido cuatro experiencias diferentes ligadas a un objeto de patrimonio diferente, ¿no? Entonces, les voy a contar unas historias. Una está relacionada con el archivo de Simancas, el Archivo General de Simancas, Patrimonio de la Humanidad, Memoria de la Humanidad. Otro es en la media. Bueno, una cosa, todos estos proyectos como les voy a englobar en el medio rural, ¿vale? Para contextualizar un poco, me voy a centrar, ya que estamos en Alcalá, que no es un pueblo, es una ciudad media, literal. No, es una ciudad media. Quiero mostrarles también parte del trabajo que hacemos en el mundo rural. Para que os hagáis una idea, los pueblos más grandes de la zona de Valladolid es Medina del Campo, que tendrá 20.000 habitantes, y a partir de ahí, el pueblo más grande puede tener 8.000. Eso en Valladolid, pero en zonas de Soria, Zamora, León, Palencia, estamos hablando que los pueblos pueden tener 100 habitantes, 200, ¿vale? Entonces, son propuestas que están realizadas en pueblos muy pequeñitos, entre 200 habitantes y 2.000. Sí, Simancas es más grande, 2.000, ¿vale? Voy a hablar de Simancas, voy a hablar de un lugar, también hago un apunte de Hispania Nostra para que lo conozcáis, que es La Armedilla, en Costas del Monte, Valladolid. Voy a hablar de Miguel Delibes, no puedo irme sin hablar de Miguel Delibes, y voy a hablar de una historia muy bonita relacionada con los bibliobuses en la provincia de Soria. Bueno, pues allá voy. Bueno, primero, ¿cómo comienzan los cuentos? Un poco más alto. Eras una vez. Bien. ¿Hay más fórmulas de comenzar un cuento? Teresa, ¿me escuchas? Te escucho. Pregunta por ahí, ¿cómo empiezan los cuentos? ¿Cómo empieza pues no la... sé si alguno de los que tenemos online puede decirlo. A ver, eras una vez, ya lo han comentado. Bien, aquí. ¿Puedes hacerlo más alto? Dilo más alto. Por aquí están diciendo, eras una vez, hace mucho, mucho tiempo. Había una vez. Una vez, estoy leyendo, bien, me encanta empezar con érase, que se era. A ver, todo el mundo a la vez, una, dos y tres. Una gran caja fuerte que escondía mil aventuras, una fortaleza inexpugnable que esconde los tesoros documentales más importantes de nuestra historia, códigos secretos. Técnicas de espionaje, planos de ciudades y castillos, cartas de reyes y de reinas, tratados que dividieron el mundo en dos, las primeras impresiones de Colón cuando llegó a las Indias, las letras de Cervantes y firmas de guerra y paz. Un lugar mágico cuyo foso esconde mil aventuras. En esta diapositiva podéis ver nuestros espías.
Todo esto, aunque veáis que los niños están disfrazados, previamente han trabajado la documentación del archivo. Esas cosas que no entendemos la mayoría de los mortales y que no sabemos qué pone, pues ellos han trabajado esos documentos, ¿vale? Un lugar mágico cuyo foso esconde mil aventuras. El castillo que alberga el Archivo General de Simancas es un lugar encantado, lleno de recursos educativos y patrimoniales. La fortaleza muestra todos los elementos arquitectónicos de una construcción defensiva. Su foso es un jardín botánico en el que encontramos multitud de variedades de plantas y árboles frutales. Además, esconden secretos bajo tierra y entre sus murallas. Aquí podéis ver algunas imágenes trabajando los diferentes recursos que el Archivo de Simancas nos proporciona. Porque la idea, cuando nosotros nos planteamos un taller o una propuesta, una acción, no es coger un documento y hablar de, sino esto está realizado, contextualizando. Esto está realizado en un sitio, hay un porqué, el sitio que se alberga, el medio ambiente, es decir, lo que habéis hablado todos durante estos días, ¿no? Que el patrimonio está dentro de un contexto social, económico, medioambiental. No le podemos meter una cajita, no es algo aislado. El patrimonio es el resultado de nuestra historia, de nuestras tierras, de nuestra tierra, de nuestro carácter, de nuestras aventuras, ¿no? a lo largo de la historia. También aquí quiero hacer un reconocimiento a Eduardo Marchena, que es el señor que está la diapositiva de arriba. Eduardo Marchena es uno de los archiveros, nosotros le llamábamos el archivero mayor del reino. Era un hombre, bueno, me imagino que muchos le conoceréis, pero Eduardo Marchena, aparte de ser un erudito y un magnífico archivero, tenía una capacidad de comunicación increíble. Nosotros en el Castillo de Simancas lo que hacemos es, nos dejan el aula educativa y nuestro patio de recreo es el foso, es una auténtica gozada. Y 2 días a la semana nos dejan entrar y nos hacen visitas guiadas. Bueno, Eduardo, el día que nos hacía la visita era una gozada, porque es que lo vivía de tal manera, nos contaba las cosas tan fáciles. Si le veis a Eduardo contando a los niños el porqué la puerta del archivo de Simancas está puesta a la derecha y la entrada, es decir, cómo está el espacio defensivo, ¿no? Las puertas de entrada, ¿por qué se habían construido así si atacaban los malos? ¿No? Él con una lanza, si venís por aquí, vais corriendo, luego tenéis que girar hacia la derecha, claro, es mucho más difícil, ¿no? Manejar un arma, es mucho más difícil el atacar. Entonces, para las personas, los soldados que estaban dentro del castillo, era mucho más fácil defenderse. El por qué la puerta está forrada de cuero, una puerta de madera, que a día de hoy todavía tiene partes de cuero para evitar que se quemara, claro. Bueno, Eduardo era una auténtica gozada. El castillo conserva las letrinas, no sé contarlo esto aquí, pero bueno. Y era muy divertido porque según íbamos por el paseo de ronda, pues decía, ¿veis aquel agujerito que hay allí? Y todos los míos, sí, sí, pues poneros debajo. Y todos los poníamos debajo. Decía, pues ¿sabéis lo que es? Y todos, pues no, decía, por las letrinas, por ahí. Decía, todos, ¡ay! Se iban corriendo. No, es decir, a partir de ahí, una simple letrina, ya hay un material impresionante para trabajar cómo se vivía en esa época. Trabajar cualquier área de conocimiento. Entonces, el castillo de Simancas es para nosotros un pozo sin fondo, la verdad, es una gozada. Y quiero dar las gracias y hacer un recuerdo a Eduardo Marchena, que ya no está con nosotros desde hace un año y medio. Nos dejó. Voy a seguir, que me emociono. Bueno, como decía, ¿no? El entorno de Simancas es rico. Bueno, el entorno de Simancas no solo del castillo, sino ya el pueblo en sí, es rico en elementos medioambientales, culturales, etnográficos, está rodeado de leyendas
Y la documentación que custodia en su caja fuerte es Patrimonio de la Humanidad, y en ella encontramos escrita nuestra historia, la historia con mayúsculas, la historia del mundo. Ahí vemos los diferentes sitios donde nos hacen la visita. Otro de los sitios que nos encanta a todos es el taller de restauración. Eso de meter un documento en un agua mágica y que las palabras, la tinta flote y se vaya para abajo papel y bueno. Es una auténtica virguería. Tenemos el privilegio, gracias a Eduardo, de haber bajado a la caja fuerte. Eso para nosotros ya es increíble. Además, los niños imaginan una caja fuerte, pues una caja fuerte, como mucho un cofre del tesoro. Claro, estamos hablando de una caja fuerte que tiene 4 pisos de altura. Una caja fuerte donde se guarda los documentos más importantes de nuestra historia. Y con Eduardo podíamos mover esos armarios gigantes. Podíamos sacar, él nos sacaba documentos, podíamos oler el papel, papel que tiene 500 años, ¿a qué huele el papel? Bueno, todo eso creo que es muy enriquecedor para los peques, bueno, y para cualquiera de nosotros. Pues bueno, y por supuesto, entre los muros del castillo de Simancas se esconden las palabras de Carlos V y de Felipe II. Numerosos hechos históricos sucedieron en este enclave, que ahora se abre a la infancia y la juventud haciéndoles participar de este inmenso legado cultural. Así es el Archivo General de Simancas, custodio de la memoria del mundo, un lugar para soñar. Y ahí tenemos a Eduardo y la puerta de entrada del archivo, y trabajando en el castillo con plumillas y con tintas. Luego las madres nos ponen, porque la imagen de la tinta, lo primero que decimos, no se quita la tinta, no se quita. Pues, claro, todo el mundo con camiseta blanca, no se quita. Tenemos algún conflicto con algunas familias, pero bueno, enseguida se soluciona. ¿Quieren que les cuente otra historia? Venga, vamos con la Armedilla. Bueno, la Armedilla es un lugar que se encuentra en... ¡Ay! Se ha pasado una, ¿verdad? ¡Ay! Se encuentra en un pueblo que se llama Cojeces del Monte, en Valladolid. Es la ruina de un monasterio jerónimo. Y le describen así. Es un monasterio que se localiza sobre una ladera orientada al norte, harto desacomodada, y con una fuente de agua dura. Imagínense vivir allí en enero. Y añado yo, y un lugar que está en el ombligo del Valle del Duero. Ahora voy a hablar un poquito de la Armedilla utilizando palabras de Consuelo Escribano Velasco, que es la arqueóloga de la Dirección de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y es la presidenta de la Asociación Amigos de la Armedilla. La Armedilla, en Cojeces del Monte, sin duda alguna, es uno de los centros de culto más interesante y de uso prolongado del territorio de la cuenca media del río Duero, pues hunde sus raíces cristianas en el siglo XII, sacralizando una cueva excavada por el agua. Leyendas y creencias contribuyen a dar un significado a lo largo del tiempo. Desde lo más remoto hasta la actualidad, ha sido un referente cultural y en este momento busca un futuro sostenible en el que la valoración del medio natural y el cultural sean prioritarios. La Asociación de Amigos de la Armedilla está haciendo lo imposible por recuperar este espacio. Es una ruina, es decir, no se va a reconstruir, se va a conservar, pero en ella organizan jornadas, conciertos, talleres, hay visitas todos los domingos y los sábados realizadas por voluntarios que son arqueólogos, con profesionales, todo gratuito y por amor al arte, porque es gente súper comprometida con este proyecto. La importancia de crear talleres ligados a este lugar
radica en la necesidad de dar a conocer el patrimonio cultural, histórico y natural más cercano a los escolares, haciéndoles partícipes de su propia historia e involucrándolos en la conservación y disfrute del arte, la naturaleza, las leyendas y la historia que dan sentido a nuestra sociedad actual. Los centros escolares participantes en esta experiencia provienen de pueblos de menos de 800 habitantes y del entorno más próximo. Fijaros, esto es octubre, ¿eh? Todos bien con el abrigo, porque es un sitio donde hace un poquito de frío. Los talleres, las visitas se realizaron por medio de un paseo didáctico por las ruinas del monasterio de la Almedilla, guiado por dos monjes jerónimos, Ruth y yo, muy divertidos, y los escolares posteriormente realizaron talleres dependiendo del ciclo educativo. Los pequeñajos realizaron un bestiario medieval con técnicas de collage. Aquí está, atrás, aquí. Bueno, la foto que tenemos aquí, esta foto me parece que refleja muy bien, les podía resumir lo que se quiere conseguir con estas jornadas. Tenemos a tres niños muy pequeños, de 6 años, completamente concentrados en entender la Almedilla, un panel. Y estuvieron un buen rato localizando todo lo que veían en el dibujo, en el espacio. Nadie les dijo que tenían que leer ello. Eso. Fueron ellos los que se acercaron y estuvieron hablando. Pues mira, pues yo veo esto y vamos a ir allí. Bueno, a mí me parece que es una foto que refleja muy bien, ¿no?, lo que queremos conseguir. Esas son nuestras... contamos un cuento, la Almedilla, y esos son nuestros personajes, que es la Virgen de la Almedilla, que tiene las manitas negras, porque al principio se pensaba que era una virgen negra, pero cuando se restauró, se limpió la cara, se limpió toda la madera, pero las manos las seguía teniendo negras. Por eso le hemos hecho unos guantecitos para que quede así. Una mora encantada, un hada, ¿no?, un ser mágico, y los pastores. Es una zona de trashumancia, y en el mismo pueblo de Cojedes del Monte encontramos hasta 40 chozos de pastor. La verdad es que es un sitio que merece la pena. Entonces, los peques lo que hicieron fue un bestiario medieval. Los de primaria, el primer ciclo de primaria, un taller de historietas con técnicas de escritura creativa y de narración oral, que luego compartieron entre ellos. Aquí podéis ver cuando le recibimos en la Almedilla, el equipo de trabajo y alguna historia relacionada sobre todo con la noche de San Juan, que es una noche muy mágica en este espacio, ¿no? Y también un taller de hierbas que curan. ¿Por qué? Porque el monasterio tenía una botica de gran prestigio debido a la flora que allí crece. Las cuentas halladas entre la documentación del siglo XVIII correspondientes a las transacciones comerciales del monasterio dan cuenta del prestigio del boticario de la Almedilla, que en esos momentos era incuestionable. De hecho, la Almedilla está muy cerca de Retuerta, del monasterio de Retuerta y de San Bernardo, dos monasterios de gran importancia en la Ribera del Duero. Y esos monasterios se abastecían de medicinas en la botica de este monasterio de la Almedilla. Con este taller, los niños y las niñas han conocido las propiedades curativas del romero, el hipérico, el diente de león y muchas más, que han plasmado en un herbario. Y para terminar con la carcajada, disfrutaron de un cuentacuentos protagonizado por los personajes ligados a ese lugar. Tengo aquí... Les voy a enseñar a uno de mis personajes favoritos. ¿Le ven? Que es un... ay. Mira la cámara. Ay. Que es un fraile, un monje. Y me gustaría invitar a Hispania Nostra a que conozcáis de la mano de Consuelo Escribano este proyecto. Este proyecto de salvaguarda de un patrimonio olvidado por parte de la sociedad civil. Es un proyecto muy, muy interesante.
Ahora voy a cambiar totalmente de registro y les voy a hablar de un proyecto que, al que nosotros queremos muchísimo. Es un proyecto ligado a Miguel Delibes. Aquí tenemos, como he dicho antes, a Miguel Delibes. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, porque el 17 de octubre Miguel Delibes hubiera cumplido 100 años. La segunda, porque esta aventura de crear los cuentos se concibió en plena cuarentena. Nosotros íbamos a hacer unos talleres físicos con la Fundación de Miguel Delibes en Valladolid, pero por la pandemia no se pudieron hacer, ¿no? Entonces, desde casa hemos creado, justo en el momento más duro, cuando nadie podíamos asomar la naricilla, hemos creado una serie de cuentos. Son cuentos inventados, pero inspirados en novelas de Miguel Delibes, ligados también a propuestas educativas. Bueno, no sé si están bien hechos, mal hechos, ahora que nos vemos con una retrospectiva, nos parece que teníamos que haber mejorado cosas, pero quiero que sepan que tanto los muñecos, las fotografías, el guión, el montaje, la música, se ha realizado en casa. Entre mi casa, en la casa de mis compañeros de trabajo, colaboradores. Es decir, es un proyecto del que estamos muy, muy, muy contentos. Y ahora, si es posible, Teresa, me gustaría poner el vídeo y también a Miguel. Gracias. Teresa, ¿te doy tiempo? Ya lo está poniendo. Vale. Hola, este señor es Miguel Delibes. Los pueblos de piedra y adobe, las bicis y el fútbol, y sobre todo defendía la infancia por encima de todo. Escribió muchos libros cuyos personajes eran niños y niñas, el Nini, el Mochuelo, Mariuca Uca, Kiko. Oh, os invitamos a ver un cuento donde narra la historia del Nini y luego, inspirándonos en él, haremos un taller. Doña Natura, así que atentos, abrid bien los ojos, abrid bien las orejas, porque este cuento va a comenzar. El Nini era un niño que vivía en un pueblo muy pequeñito de Castilla, un pueblo de barro y piedra. El Nini vivía en una cueva excavada en la ladera del pueblo. Sus mejores amigos eran el tío Ratero, el Centenario y Fa, la perrita. Los vecinos y vecinas del pueblo le tenían a Nini un gran respeto, porque aunque era pequeño, era muy muy sabio. El Nini conocía todos los secretos de las plantas. Cuando estaba la fruta madura, adivinaba si iba a llover, a nevar, a granizar o a calorar. El Nini conocía muy bien dónde dormían los conejos y las liebres, cuando nacían las perdices, y dónde encontrar los caracoles más gordos y hermosos. Todos le pedían consejo para comenzar a labrar, sembrar o cosechar las tierras. El Nini sabía todo eso no porque estuviera embrujado, no. El Nini lo sabía porque escuchaba las historietas que le contaba su abuela, porque además iba a trabajar al campo a podar viñas con su abuelo, porque el ratero le enseñaba los secretos de la naturaleza y porque observaba los cambios que se producían a su alrededor. En primavera, todo estaba verde y comenzaban a aparecer tímidamente las flores de mil colores. Olía humedad y a polen, se escuchaban los cantos de los pollitos recién nacidos y los pájaros se afanaban por adecentar sus nidos. Los rayos de sol calentaban la piel y el viento removía la mata de pelo moreno del Nini. En verano, los trigales se teñían de amarillo y el Nini se iba a cazar ratas al arroyo. Después metía los pies en el agua para refrescarse. Luego se tumbaba y miraba el cielo azul. En otoño, los colores se volvían locos. El olor de la fruta madura recorría todo el campo.
era el momento de recolectar frutos secos y setas, de coger manzanas, membrillos y perillas. Era el momento de la vendimia, donde todo estaba pegajoso, lleno de avispas y con un olor muy muy dulzón. Al final de octubre aparecían los primeros cielos grises y todo comenzaba a teñirse de rojos, violetas, granates. En invierno, en la cueva del Nini hacía mucho frío. El niño encendía una hoguera con piñas secas y ramitas para calentarse junto al fuego. Se envolvía con su manta de lana parda y observaba cómo el gris y el ocre lo envolvían todo. Las nubes anunciaban la nieve y la noche caía muy pronto, dejando todo en la oscuridad. Al Nini le gustaba que Miguel Delibes le fuera a visitar a su pueblo y jugar juntos. Juntos, en silencio, escondidos detrás de las tres encinas, escuchaban el canto de los pájaros, el ruido del agua al bajar por el arroyo, y pescaban cangrejos y cazaban perdices y conejos en el páramo. Miguel y el Nini luego se tumbaban mirando al cielo mientras jugaban a ver formas en las nubes y se inventaban historias y leyendas mientras soñaban con un mundo de color. Y colorín colorado, esta historia no se ha acabado. Inspirándonos en el cuento del Nini o en los otros cuatro capítulos que podéis visualizar en la web de la Biblioteca de Castilla y León, vamos a realizar un sencillo taller muy creativo. Para ello necesitamos materiales naturales, como palos, piñas, barro, lanas teñidas con tintes naturales, piedras y retales. Todos estos materiales los podéis encontrar en vuestros paseos por el campo o revolviendo en casa. Y a Miguel le encantaban. Y ahora, utilizando la imaginación y vuestras manos, a crear. Vuestras creaciones a chelia1@hetmail.es poniendo Taller Doña Natura y vuestros nombres. Nos vemos en la biblioteca de Tudela de Duero. ¡Adiós! Sí, espera, que no te oímos. Ahora. Con esta pequeña propuesta, tan sumamente sencilla como ha sido el taller, se puede preparar
trabajar muchísimo, muchas áreas de aprendizaje diferentes dentro de la escuela, simplemente investigando los materiales que hemos utilizado. Quiero ser muy breve porque creo que me estoy enrollando demasiado, porque me estoy emocionando, yo que no pensaba que iba a hablar, y quiero pasar muy rápidamente, bueno, un proyecto súper bonito que hemos hecho en la primavera de 2019 con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, trabajando la donicia de quesos, que es el, no sé si saben lo que es el documento más importante del origen de la lengua castellana, de la lengua romance. Está escrita, se fecha entre 1974 y 1980, y como digo yo, es la lista de la compra de un fraile que se llama Jimeno, algo despistado, que no tenía ni idea de latín y que escribía fatal, porque no hay Dios quien entienda eso. Es una relación de quesos de un monasterio que está escrito además detrás de un documento oficial. Es decir, cuando estamos en casa me llaman por teléfono, cojo un lápiz, cojo el primer papel que tengo, imagínense, voy a hacer la compra, con un documento importante para ustedes. Eso pasa a la historia. Y lo que pasa a la historia no es el documento oficial, sino la lista de la compra. Entonces, es un... A través de Claudia, que es esta niña de aquí, nos recorrimos Soria, 15.000 kilómetros en bibliobuses, trabajando este material. En pueblos diminutos, con niños, con aulas de 4 o 5 niños. Como podéis ver, 4 niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6 críos. Una experiencia magnífica, que quiero felicitar a los maestros, a las maestras del medio rural, a los bibliobuseros, a los autobuseros. Bueno, fue fantástico. Y ya terminó. Todo, como todo no va a ser trabajar, pues también disfrutamos del patrimonio natural soriano. Y me quedo con el taller que no se va a poder realizar. Quizás se lo pueda pasar a Teresa en un momento. Y lo que sí que me vas a dejar es despedirme, ¿vale? Como esto va de compartir, y estoy completamente de acuerdo con Camila, podéis visitar nuestra página web, porque en ella tenemos colgado material educativo dentro de proyectos que se puede compartir. Son fichas que se pueden descargar y material educativo de casi todos los talleres. Y quiero despedirme diciendo que, bueno, el futuro se muestra incierto, pero hay que ser optimista y seguir luchando cada día para que la cultura siga siendo motor de desarrollo social y económico, lo que implica un trabajo cooperativo, ahora más que nunca, entre instituciones públicas, empresas privadas y profesionales y ciudadanía, para asentar una sólida base cultural y educativa que no deje a nadie en el camino. Por eso, te juro que ya es el último, quiero brindar y dar las gracias a todos los gestores culturales que nos han ayudado a caminar y nos siguen ayudando. Gracias a los organizadores y ponentes de esta jornada y gracias a ti, Bárbara. Y ahora sí que sí, colorín colorado. Muchísimas gracias.